Hola fanáticos, ¿qué tal estáis? Aquí les habla Willy Fox como siempre. Hoy tengo de invitado a mi amigo Pau y a su Ducati Monster y os vamos a enseñar 5 planos cinemáticos que puedes hacer con tu cámara. Hola, buenas. Mi nombre es Pau Ramis, soy amigo de Arnau Mateo, alias vuestro querido Willy Fox. Y hoy estoy aquí con mi queridísima Ducati Monster para echarle una mano a hacer unas tomas aquí con el sol y que os pueda explicar un poco él sobre las tomas cinematográficas con estabilizadores de cámara. Espero que lo disfrutéis, un placer. Chavales, ya os dije que este mes nos motorizábamos. Estamos aquí con la Ducati Monster y con mi amigo que nos va a ayudar a grabar estos vídeos cinemáticos, que en este caso vamos a usar el iPhone 11 y el Smooth Q3 que me ha mandado Zhiyun para hacer este vídeo. Pero que sepas que lo puedes hacer con tu cámara profesional, con tu teléfono o con cualquier cámara de acción. Yo voy a utilizar el estabilizador para que nos haga las tomas más finas, pero si puedes hacerlo a mano, pues también puedes. Lo que pasa es que te va a temblar seguramente un poquito la imagen. Lo primero, para conocer este estabilizador, evidentemente vamos al estudio con un unboxing rápido y os enseño qué es, cómo funciona y qué opciones nos trae. Aquí vemos la caja con el dibujo completo del estabilizador y cuando abrimos veremos que es algo muy sencillo. Primero tenemos la service card con las direcciones de la empresa, unas instrucciones muy completas que la verdad que sirven para montarlo y desmontarlo, y aquí ya sí tenemos el estabilizador que viene plegado de esta manera. En la parte de debajo tenemos un trípode con las piernas bastante largas que será muy útil y finalmente el cable de carga como siempre. El estabilizador tiene un aspecto así y en la parte inferior vamos a colocar el trípode enroscando y cuando abrimos sus brazos quedaría algo así. Para montarlo basta con aflojar este tornillo y tiramos para arriba hasta oír el clac. Volvemos a enroscar para apretarlo y tenemos que desbloquear los dos cabezales. Al final quedaría algo así y la cámara del teléfono va a su izquierda como indica la flecha. Colocamos el iPhone y con el botón trasero encendemos el gimbal que se va a poner en modo vertical. Con el joystick podemos mover arriba, abajo o lateralmente. Con el botón grande de atrás, si pulsamos 3 veces cambiamos de orientación y si pulsamos 2 veces nos va a recentrar el gimbal. Tendremos un botón de mode que sirve evidentemente para ir cambiando el modo del gimbal con tan solo apretarlo y el botón rojo nos sirve para empezar a grabar o finalizar. Finalmente, el botón lateral es para el zoom y el botón trasero para encender y apagar. Desde detrás se vería algo así y en la parte superior tiene una luz que es táctil. Tocamos y además podemos cambiar su intensidad o apagarla. La app que necesitamos para utilizarlo es la CY Cami. El plano número 1 que vamos a usar es el conocido como follow, es un seguimiento. Eso lo que vamos a hacer es simplemente coger el gimbal y seguir la acción o seguir a nuestro sujeto, en este caso la moto. Lo más normal es que lo sigamos desde detrás, simplemente vamos caminando o corriendo en este caso, pero yo creo que si queremos darle un paso más, el follow es interesante hacerlo lateral. Voy a tener el sujeto a mi lado y lo sigo lateralmente manteniéndolo en plano. Cuidado que no salga por los bordes, así podemos usar la lente 0,5 del iPhone que es más gran angular o los gran angular de las cámaras de acción y si estamos yendo para una dirección siempre dejar un poco de aire que respire la imagen en la dirección que va para que no dé la sensación de que se va a comer la imagen. En este caso en el gimbal no tenemos que hacer nada muy especial, simplemente ponemos un modo que no sea el all follow porque si no se nos va a girar para abajo, es decir, un pan y follow, o podemos poner el all lock que nos bloquea todos los ejes. Voy a bajar, lo pongo recto, pulso el botón de modo, lo tengo lock, veis aquí que no se mueve y voy siguiendo a la acción en línea recta. Chavales, un tip para cuando hacéis persecuciones es poner el gimbal boca abajo en el modo POV, como lo estoy cogiendo así por arriba y va mucho mejor correr que no teniéndolo normal. Número 2, uno de mis preferidos y que uso siempre con los drones. Ya que tenemos estabilización, vamos a usar las órbitas. En este caso, una órbita es ir haciendo un movimiento circular sobre nuestro objeto. Podría ser la moto,
podría ser su casco. Aquí, recordar cambiar de modo, no tengáis nunca el All Lock porque si no, no os giraría así. Tiene que estar libre el eje de rotación. Y podríamos hacerlo, como os decía, sobre toda la moto, sobre el casco así en detalle, sobre el puño de gas si queremos explicar pues que está arrancando la moto, sobre el tubo de escape. Lo importante aquí es que vayamos dando una órbita, un movimiento circular sobre el objeto. Consejo de mi parte, poner la velocidad de los estabilizadores súper lenta y vuestros movimientos tienen que ser muy finos, si no, así se va a ver muy eléctrico. Voy caminando y voy moviendo poquito a poco. ¡Uy! El plano número 3 va a ser el plano grúa, muy usado en el cine. Aquí vamos a imitar las grúas que usan en las películas, pero con nuestro cuerpo. Usando el lock o el pan and follow, no tengáis todo follow, porque si no, se os giraría así. Lo importante es que la cámara siga en la misma dirección, voy a centrarla, y nosotros con el cuerpo nos vamos a flexionar y vamos a ir subiendo la cámara mientras la acción está pasando. Aquí la moto está quieta, pero lo interesante, como os enseño en la imagen, es que no solo se mueve la cámara, sino que también se mueva el sujeto. Veréis que es mucho más interesante grabar una moto saliendo en plano grúa que no tener la cámara quieta como la tengo aquí. Otro tip inmenso, la hora del día. Si quieres que quede cinemático, busca las horas donde el sol está bajito y las sombras ya no son fuertes. Así, con el campo verde y el sol rojo queda... El plano número 4, y eso los que tenéis drones os va a sonar, es el plano de revelado. En vez de simplemente mostrar algo en la imagen, usaremos el estabilizador. Pondremos esta vez sí el modo POV o POV, el que nos mueve todos los ejes, como veis, para ir revelando, en este caso, la moto. Un truquillo, yo os digo, todo en velocidad lenta. Por ejemplo, vamos caminando, enfocando al suelo, tenemos la moto delante, iremos caminando y levantando lentamente hasta que mostramos la moto o la bici o la persona o la acción. Y en el próximo os daré aún otro truco para que quede mejor. También en el plano anterior, en el grúa, podemos hacer un revelado usando algo que tape primero. Y también podía ser evidentemente lateral. Los típicos planos, por ejemplo, usamos un árbol, nos vamos moviendo y cuando nos vamos del árbol pasa la bici, la moto o la acción que estamos esperando. Estos planos son una acción fácil, pero que nos hace mucho más interesante el contenido y la historia en sí. Y el quinto y último plano se va a llamar perspectiva, o lo que llaman en inglés el foreground. Usaremos objetos que tengamos, como por ejemplo estas plantas, o el molino, o un árbol, o cualquier otro objeto para crear profundidad. Lo que haremos, en vez de filmar la moto directamente como en el follow, usaremos las plantas para que estén delante y a medida que nos vamos moviendo, subiendo, bajando o lateral, va a aparecer nuestro protagonista. Eso nos va a crear una sensación de profundidad, nos va a hacer que el movimiento sea mucho más completo y que la imagen en sí no solo se mueva la cámara y la persona que hace la acción, en este caso la moto, sino que va a parecer que el paisaje también se mueve y queda mucho más interesante. Tened en cuenta que si miráis películas, esto de la perspectiva se usa prácticamente siempre. En las cámaras de cine siempre filman de lejos con un objetivo largo y van usando columnas o edificios o incluso coches para crear perspectiva desde la cámara hasta el sujeto y eso queda muy, muy bien. Bueno, chavales, yo personalmente muy contento con el funcionamiento de este estabilizador, el Smooth Q3. Espero que os hayan gustado estos trucos. Ya sabéis que para todo lo demás estaremos aquí en el canal de Willy Fox. ¡De Willy Fox!